doctora, la molestamos por la denuncia que presentó o está dando a conocer el doctor Pablo Becerra, quien patrocina a la señora Natalia Lucero y a Lumila Pérez. Sí. Dos personas del barrio La Fraternidad que dicen haber sufrido abuso de parte de usted en distintas circunstancias. Bien. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? No, por supuesto que nunca fue así. Esa situación es falaz y obviamente que está echado por tierra cualquier atribución que se me haga en razón a mi función, ¿no? Digo, yo cumplo una función que claramente desde la Secretaría de Seguridad, siendo Secretaria de Seguridad, por ahí se me coloca en una posición rígida, dura, ¿no es cierto?, inflexible, cuanto en realidad no es así. Digo, mi posición sí es firme, por supuesto, digamos, porque es un área donde se toman decisiones y que tienen que ver con encauzar en el marco de la ley. No es otra cosa, está bien, digamos, todo lo que esté dentro de la ley es aceptable, viable, y todo lo que esté fuera de la ley es todo lo contrario, ¿no? Es totalmente inviable. Claro, pero las acusaciones que le están realizando, doctora, son muy graves, que la han tenido detenida a una menor, que han tenido detenido por orden suya, pueden hacer detener a cualquiera. No. Perdón, pero le digo nada, digamos, eso es ridículo ya pensarlo, digamos, ya desde la opinión de cualquier persona no cabe esa apreciación por ningún lado. Digamos, ningún empleado municipal, ningún funcionario municipal tiene atribuciones de justicia, que es otro poder, ¿no es cierto? Nosotros estamos dentro de un poder del Estado, que es el poder ejecutivo, y por el otro lado subyace, obviamente, también en intervenciones que tienen que ver con conflictos como estos, la justicia. Y es la justicia la que toma, este tipo de decisiones o de su atribución de deliberaciones con respecto a una causa en particular, que la ha tomado en referencia y en postura de la conducta de estas personas, ¿no es cierto?, que hoy denuncian, pero que obviamente están imputadas, yo no, ella sí, ¿no? Están imputadas del delito de usurpación en un terreno en donde nosotros hicimos una intervención meramente precaria, yo le quise dar explicaciones, que ahí están los videos, claramente explicándoles de que esas documentaciones que tienen son más de lo mismo que encontramos en la generalidad de los casos de General Rodríguez, en que se suscitan situaciones de tomas o de intenciones que tienen que ver con usurpaciones u otros delitos parecidos que por ahí se convierten incluso a veces en meramente ocupaciones indebidas, que incluso a veces no trascienden en lo penal, trascienden solamente en la parte civil, ¿no? En la justicia civil. Que estaría muy bueno que también esta parte, ¿no es cierto?, ya que dice que se atribuye derechos reales, y ahí yo le podría sugerir hasta al compañero, al colega letrado, que así lo haga, ¿no?, que haga una presentación o que haga lo propio en la justicia civil para reivindicar esos derechos, ¿no? Digo, porque como él me atribuyó de que yo no sé derechos reales, me parece que tampoco mucho. Pero bueno, en principio, digamos, está muy mal desnotar la función de justamente de una autoridad que solamente maneja situaciones que hasta tiene sus límites. Yo tengo mis límites. De ninguna manera se me puede propender a un abuso siquiera de autoridad cuando en realidad se llegó hasta un punto en donde la intervención la hizo la justicia. En ningún momento yo no tengo atribuciones para dejarla detenida. ¿Dónde surge eso? De que yo puedo firmar de que ellas quedan detenidas o quedan aprendidas o quedan a disposición o que yo pueda incluso hacer la custodia en la comisaría de dónde van a ser alojadas. Tampoco me compete. Sí, yo lo aclaré muchas veces ese tema. Si bien yo tengo una función, que tengo articulación con la policía, no soy la jefa de policía. Claro. Por ejemplo, doctora, ¿no? ¿Y por qué cree usted que la involucran a usted y al municipio en este caso? Y de acuerdo a su versión, ¿cómo viene la mano, digamos? ¿Qué tiene que ver Adegro? ¿Qué tiene que ver Adegro y qué tiene que ver, digamos, lo que usted dice que es una usurpación? Pero porque ahí subyace intereses solamente personales y particulares, ¿no? Que son atendibles en un único ámbito, que es la justicia. ¿No es cierto? Sí. Y que acá el municipio está lejos de cualquier apreciación. Esta señora vino varias veces a querer hablar con un montón de... A ver, acá hay un expediente que sí se tramita,
de Alegro, hay una, como bien dicen ustedes, referencia muy bien, hay una controversia que la justicia la dirime, ¿no es cierto? Acá hubo una presentación correctamente hecha por una asociación que se llevó adelante, y cuando la justicia la requirió, se le presentó toda esa documentación, ¿no es cierto? La misma asociación, ni siquiera nosotros, la misma asociación presenta esas postulaciones a mérito de el objetivo principal sobre ese bien en particular, del cual detenta la asociación de hace un tiempo, digamos, incluso anterior, que la misma persona lo están diciendo, lo están aduciendo, el mismo abogado está aduciendo que justamente la detentación de Adegro es anterior a la documentación que tiene esta gente. Claro. Digamos, entonces eso, en colocación de mejores derechos, ya ahí tenemos algo que define, ¿no? Sí, en anterior y posterior. Digamos, ya ahí tenemos una base jurídica, digamos, no hay que pensar mucho. Digamos, eso es sentido común. Ya. Entonces, el hecho de estar en el medio, digamos, de este tema, una menor de edad, ¿ustedes creen que pudo haber sido utilizada? Mire, la verdad que yo en esa consideración, primero que no, las dos personas que se presentan, no sé las edades, yo lo único que sí, ella sí referenciaba que era menor de edad, menor de la señora, decía que la sobrina era menor, que creo que es la sobrina. Sí, correcto. Yo la vi una sola vez. Lumila Pérez. La vi una sola vez, este nieto, a la señora. Una sola vez, que son esa afirmación que tienen ahí, que me sacan a mí explicándole que esos, digamos, esa documentación que tienen es precaria y que por ahí, quizás ellas, yo misma les digo, que por ahí podrían hacer la denuncia por estafa, porque ellas están diciendo que compraron ese lugar a una persona. Digamos, claramente la han estafado, como a un montón de personas que tienen el mismo deseo, el mismo sueño, ¿no es cierto? Y la misma necesidad, que eso obviamente a nosotros sí nos atraviesan, digamos, porque atendemos todas estas cuestiones que tienen que ver con necesidad y con acceso al hábitat, ¿no? Pero que creo que se manejan desde otros lugares y con otros parámetros, no así. Ahora, ¿por qué? Una confrontación que obviamente resulta en pugna, incluso con un letrado de por medio, que es lo que me sorprende, porque yo lo conozco al doctor Becerra, pensé que quizás con él se podía llegar a tener, digamos, otra fase de criterio, incluso jurídico, pero no, digamos, con este tipo de alarde, ni mucho menos. Yo lo único que hago es defender el mérito del derecho, el mérito del derecho, lo que es justo, lo que es necesario y correcto, no otra cosa, no me compete otra cosa, está bien, y la verdad, ¿no? Y la realidad, simplemente usted, Ana, después la justicia define las otras cuestiones, no yo. Claro, lo que pasa que acá, por ejemplo, una de las cosas que hace mención, y yo lo hablamos antes de hablar con usted al aire, sí, cuando alguien denuncia a alguien, una cosa es una denuncia, otra cosa es una imputación, obviamente, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, ellos hablan de una denuncia, lo dan como por certero. Yo mañana puedo salir de acá y enojarme con Raúl y le pongo una denuncia a Raúl, pero eso no lo va a presumir culpable de nada, ¿no? Pero claro, igual, a ver, cualquiera puede hacer cualquier denuncia, está muy bien lo que usted está diciendo y está muy clara su explicación. Usted mañana sale mañana y puede denunciar al vecino que pasó porque lo miró mal. Claro. Lo denuncia. Y es mentira, aparte. Y puede es mentira. Ser mentira. Claramente. Claro. A ver, pues, la aclaración de vale aclarar esto, la comisaría, ¿no? El tema de... A mí se me hace muy dudoso pensar, pero primero que usted no, en esto no tiene que ver, porque lo que pasa dentro de la comisaría no tiene que ver, pero se me hace muy muy raro pensar que la propia policía vaya en contra. Yo creo que en ninguna comisaría, nadie que esté en la como autoridad, se le va a ocurrir meter una mujer, ni hablar si es menor, en un calabozo con hombres, porque se crearía un problema para la propia comisaría, para ellos mismos, lo cual... No existe, pero no existió nunca eso, ni siquiera... Mire, la época de los militares, por ejemplo, que era terrible, a mí me han detenido en la calle, siendo menor, obviamente, con los en el barrio, ¿no? Y estando militares, donde hacían lo que querían y era un descontrol, cuando éramos menores, no nos metían en un calabozo. Imagínense, hoy, en época de la democracia, que vayan a meter en un calabozo, y encima a una menor con hombres. Es buscar un problema. Es impensado, pero... impensado, no, eso es realmente es una locura decir eso. ¿Cuál va a ser la respuesta? Y pretender decirlo, pero además pretender que se lo crean.
que es lo que usted me está diciendo, claramente es... Y porque el policía no se va a buscar problemas él mismo, vamos a ser sinceros. Y no, y imagínese que si yo estoy también en la postre, incluso siendo mujer, la Secretaría de Seguridad, con la perspectiva de género que se está, digamos, propugnando todo el tiempo, ¿no es cierto?, en todas las áreas, pero sobre todo reforzando en la Secretaría de Seguridad o en los ámbitos de seguridad, que pase eso, yo me hubiera enterado y seguramente eso se hubiera regresado inmediatamente. Nunca pasó eso, ¿me entiende? O sea, nunca pasó eso. La verdad que es descabellado decirle también que se pretenda que se crea. ¿Cuál? A ver, nosotros podemos entender lo que usted dice claramente ahora. ¿Cuál va a ser la posición de la municipalidad, de la secretaría, su posición ante esta denuncia? No, mire, la posición es clarísima. Siempre uno está a expensas de lo que necesita la justicia para resolver y para tomar las decisiones correctas. Que nosotros siempre, obviamente, consideramos que la justicia hace eso, ¿no? Ahora... ¿Esta denuncia está realizada en la justicia? Mire, no tengo conocimiento. A mí no me llegó ningún conocimiento ni se me notificó absolutamente de nada. Esto es lo que me estoy enterando por los medios, de que supuestamente hay una denuncia impetrada, ¿no es cierto?, que lleva adelante aparentemente el doctor Villagra, dijeron, en la UCI 7. Creo sí, de Moreno. No sé por qué en Moreno tampoco, porque acá tenemos dos fiscalías San Rodríguez. ¿No? Él habló de UCI 5, puede ser. Acá la UCI 5, la usurpación. Lleva adelante... La UCI 5 lleva adelante las cuestiones que tienen que ver con las instituciones de ella. Bien. En relación al terreno, ¿no? Que, como bien dijeron ella, fueron de 5 oportunidades. O sea, que en la última vez que quedaron aprendidas, tuvieron que ver con una conducta reiterada, ¿no es cierto?, en que seguramente, no solamente por parte nuestra, en una explicación también reiterada, ¿no es cierto?, porque no ha comido hablar una sola vez, pero puede hablar con un montón de personas por lo mismo. Y eso siempre fue derivado a la justicia. Y sucedía. Esta señora dice que fue desalojada, que la rompieron toda la vivienda, sin orden de allanamiento, sin nada. Pero no sé, la verdad que no sé a qué hace producción, digamos, un tipo nunca hizo ningún desalojo de nadie, de nada. Simplemente habrá que intervenido justamente en función de las medidas establecidas por la fiscalía y la policía. Digo, estoy yo haciendo, digamos, mentalizándome en la situación, ¿no? Digo, si tuvieron que irse del lugar o haberse sido, no sé, desalojada del lugar, como dicen ellas, que en realidad es, seguramente nos condicionan a la comisaría, cuando sucede una toma o una usurpación o algo que tiene que ver con tierras, lo que se hace es trasladar a las partes con controversia a la comisaría. Correcto. Desde ahí se hace intervención a la fiscalía. Nosotros tenemos solamente la primera intervención, que es de conciliación, mire usted, que tiene que ver con hablarlo, que fue lo que hizo. Sí, hay algo claro en todo esto, que cada vez que hay alguna controversia con lo que tiene que ver con una toma de terrenos, está claro que quién es, si es desalojado o no puede hacer la usurpación, por supuesto que nunca va a estar contento, siempre va a tener el enojo. Entiendo esas situaciones, que sé que están enojadas y que seguramente tienen el interés mayor y saben que ahí ya no se pueden, creo yo, no sé, no se podrían acercar si no enderezan la situación con respecto al dominio. Sí, no sé, deberían regularizar.